Compañeros, yo soy Fabiana Queza Echeverría, estudiante de la carrera de medicina. El día de hoy les voy a presentar los pares craneales 9 y 10, que serían el noveno glosofaríngeo, el 10 el vago. Espero sea de su agrado. Noveno par craneal, glosofaríngeo. Hablando del origen real. El origen real parte de un origen motor y de un origen sensitivo o sensorial. El origen motor nace en el bulbo a partir de las células situadas en la parte superior del núcleo ambiguo. Los segmentos medios e inferiores de este núcleo corresponden al origen motor del neumogástrico y espinal, respectivamente. Origen sensitivo o sensorial. Tienen su origen en dos ganglios situados en el trayecto del nervio glosofaríngeo a la altura del agujero yugular. Uno de los dos ganglios, denominados ganglio inferior del nervio glosofaríngeo de Anders, se aloja en la fosita petrosa del borde posterior de la porción petrosa del hueso temporal. El otro, conocido con el nombre de ganglio superior del nervio glosofaríngeo de Ehrenritter, depende del precedente. Se encuentra situado en el trayecto del nervio glosofaríngeo inmediatamente medial al ganglio inferior, del cual suele hallarse unido. Las células de estos dos ganglios son semejantes a las de los ganglios espinales. Estas fibras sensitivas, que se confunden con las fibras motoras, penetran en el bulbo por la parte superior del surco posterolateral y terminan en el núcleo del trayecto solitario. Las fibras vegetativas están en conexión dentro del bulbo con dos núcleos, uno de tipo visceromotor, denominado núcleo salivatorio inferior, otro de tipo viscero-sensitivo, conocido como núcleo paramediano posterior. Su origen aparente. Origen aparente. El nervio glosofaríngeo emerge del núcleo del surco colateral posterior del bulbo raquídeo. El bulbo raquídeo por encima del neumogástrico y del espinal. Se acoda entonces en ángulo recto y desciende describiendo una curva de concavidad anterior y superior hasta la base de la lengua, donde termina el origen aparente. Hablando de las relaciones del nervio glosofaríngeo, podemos entender que en la cavidad craneal el nervio glosofaríngeo está envuelto por la pia madre, que pasa por el tejido subaracnoideo entre el tubérculo yugular, sobre el cual descansa, y el flóculo que lo cubre atraviesa seguidamente el aracnoides y la dura madre penetra en el agujero yugular. Ramos Ramos colaterales. El nervio glosofaríngeo proporciona el ramo comunicante con el nervio facial, el nervio timpánico, los ramos del seno carotidio, los ramos faríngeos, el ramo del músculo estilofaríngeo, el ramo del músculo estilogloso y los ramos tonsilares. Ramo comunicante con el nervio facial, asa de Haller. Nervio timpánico de Jacobson. Desde su origen en la cara lateral del ganglio inferior del nervio glosofaríngeo, el nervio timpánico se dirige al principio lateralmente por el surco excavado en la cresta que separa la fosa yugular del conducto carotidio, por el surco excavado en la cresta que separa la fosa yugular del conducto carotidio. Ramos del seno carotidio. Generalmente son dos. Desciende sobre la arteria carótida interna y contribuyen a formar,
junto con el tronco simpático y el nervio vago, el plexo carotidio común, que inerva el seno y el glomo carotidio. Ramos faríngeos. Estos ramos, en número de 2 a 3, se dirigen medialmente. Se comunican en la pared lateral de la faringe con los ramos faríngeos del nervio vago y del tronco simpático para formar el plexo faríngeo. De este plexo nacen filetes nerviosos para los músculos, la mucosa y los vasos de la faringe. Ramo del músculo estilofaríngeo. El ramo del músculo estilofaríngeo separa del nervio glosofaríngeo cerca del borde posterior de dicho músculo en el que penetra por su cara lateral. Ramo del músculo estilogloso. Este ramo nace un poco inferiormente al precedente y termina en el músculo estilogloso, el cual aborda por su cara profunda. Ramos tonsilares. Los ramos tonsilares, muy delgados, nacen del nervio glosofaríngeo frente a la amígdala palatina, forman comunicándose sobre la cara lateral de este órgano, el plexo tonsilar. Ramos terminales. Al llegar a la base de la lengua, el nervio glosofaríngeo se divide en numerosos ramos terminales que se expanden en la mucosa de la lengua alrededor de las papilas del surco terminal y posteriormente a este. Nervio vago. El nervio vago es el décimo par craneal. Este deriva del latín y significa vagabundo. Proviene desde el tallo cerebral hasta el ángulo esplénico del colon. Nervio vago, origen aparente. El origen aparente del nervio vago está formado por fibras sensitivas, vegetativas y motoras. Emerge mediante 6 a 8 filetes radiculares, principales del surco posterolateral del bulbo, inferiormente al nervio glosofaríngeo y superiormente a la raíz craneal. Origen real. Las fibras somatomotoras del nervio vago proceden del segmento del núcleo ambiguo, situado inferiormente al núcleo de origen de las fibras motoras del nervio glosofaríngeo. Las fibras sensitivas nacen de dos ganglios, denominados ganglio superior yugular y ganglio inferior plexiforme. Ambos se encuentran situados en el trayecto del nervio vago. El ganglio superior está a la altura del agujero yugular y el ganglio inferior a la base del cráneo. El ganglio inferior es el más voluminoso, es fusiforme y mide de 1 a 2 centímetros de longitud. Las células de estos dos ganglios son semejantes a las de los ganglios espinales y a las de los ganglios de otros nervios craneales sensitivos o mixtos, que ya se estudiará más adelante. Su prolongación única se divide en dos ramos, uno periférico, lo cual es extendido hasta el territorio sensitivo del nervio, el otro central y penetra en el sistema nervioso central por el surco posterolateral del bulbo, terminando en el núcleo del tacto solitario. Informa inferiormente a la raíz sensitiva del nervio glosofaríngeo. Funciones. El nervio vago tiene funciones eferentes y aferentes. Una eferencia visceral especial que es una inervación motora al músculo estilofaringe. Una eferencia visceral general, visceral motora parasimpática a glándula parotida por el nervio petroso superficial menor. Aferencia general sensorial. Sensorial somática de oído externo posterior, trago, tercio posterior de la lengua, paladar suave, nasofaringe, membrana timpánica, tubo trompa de Eustaquio y región mastoidea. Aferencia visceral. Es un sensor visceral de cuerpo carotídeo, quimiorreceptores y senocarotídeo baroreceptores. Aferencia especial.
Gusto del tercio posterior de la lengua. AVE, aferente visceral. Visceral sensorial de la faringe, laringe, tráquea, pulmones, esófago, estómago y otras vísceras tóraco-abdominales, hasta la flexura esplénica, quimio y píparos receptores. Aferente especial. Especial sensorial para el sabor de la epiglotis, paladar duro y blando y faringe. El nervio vago se compone de un motor braquial eferente visceral especial y un motor visceral eferente visceral general. Tenemos las funciones más resumidas, que serían el motor eferente visceral para los músculos estriados de la faringe, lengua, patolocloso y laringe. El motor visceral eferente visceral general para músculo liso, glándula de la faringe, laringe y visceral torácica y abdominal, como podemos ver en las imágenes. Trayecto. Los fascículos radiculares no tardan en reunirse en un cordón nervioso que se dirige lateral y superiormente, que emerge en la cavidad craneal por el agujero yugular. El nervio vago desciende enseguida casi verticalmente, atraviesa el cuello, el abdomen, penetra el abdomen y el tórax, donde termina. Ramos terminales. El vago derecho, situado en la cara posterior del esófago abdominal, termina a la derecha y lateral al cardias, en el plexo celíaco. Se divide en ramo principal, ramo medio, ramo izquierdo. Ramo principal, el cual finaliza en el ganglio semilunar derecho, formando con este el nervio esplánico mayor derecho, el asa memorable de Wurzburg. Ramo terminal del vago izquierdo. Es el nervio principal del estómago. Desciende por la cara anterior del esófago hacia la derecha del cardias. El nervio gastrohepático surge en su inicio hacia la derecha. Ramos para las paredes gástricas anterior y posterior, a nivel de la curvatura menor del estómago. Bueno, compañeros, eso fue un poco sobre el noveno y décimo par craneal. Espero hayan comprendido. Muchas gracias.